Uy, sí, ¿qué te parece? Está muy Estoy bien. que no lo creo todavía. Estoy acá que me parece un sueño, así que y con la remera, todo ya toda lista. Es más, si no estuviera lloviendo, ya me voy a hacer la fila para entrar. Y ser la primera. Como artista, como hombre, ¿qué te gusta de todo? Bueno, ¿qué te puedo decir? No me hagas esas preguntas que están escuchando todos. ¿Estás No, me casada, encanta. Marcela? Sí, estoy casada, sí, Ah. estoy casada. Pero mi novia también es fanática de él, así que no tengo problema con Sí, Chayanne. ah, bueno, sí, no, mi marido también sabe que yo amo a Chayanne, Claro. Ahora, así que no va a decir nada. Gastón, vos decís, mi novia es fanática. Si tu novia te pide permiso para estar con Chayanne una noche, ¿se lo das? No, para charlar y tomar algo, pero pasar la noche en un hotel tomando un café con él. ¿Vos se lo das? Sabiendo que va a estar toda la noche con él. No sé, no, nada a cambio. Vos pagás el café. No sé cómo es. Dicen Está buena, que vamos, no es hay problema. linda, venezolana. Claro, él tiene facha, seguramente debe ser una muy bonita mujer. Mañana vas a ver las imágenes. Gastoncito, te quiero consultar lo siguiente. El artista más importante que entrevistaste, ya que estamos hablando de Chayanne, como para que la gente tome una noción de lo groso que sos. ¿Qué pasa? Y decime, ¿quién es el más groso que entrevistaste? ¿Cuál fue? Bueno, Héctor Alterio puede ser uno de ellos. La Sí, facha es de también. cabotaje, Héctor, igual. ¿Cómo? Es de cabotaje. Claro, sí. No hay así. Internacional no. No. Te reuniste con Tinelli, eso es lo máximo. Sí, usted también estuvo presente. Ah, ¿después no te volviste a reunir? No. Está muy bien. Hay mucho Chayanne de fondo, ¿eh? Bueno, ¿a cuántas botineras La mayoría. Es que hay tantos rumores de que casi la mayoría ha pasado por futbolistas. A ver, decime, mencioname, tirame nombres. De las posibles, bueno, una vez se dijo de Cintia Fernández, pero no se confirmó. Cintia Fernández. A Luli Fernández la entrevistaste y es confirmada. ¿Qué otra? Amalia Granate es amiga tuya, te manda saludos al aire. ¿Quién más? Tres llamamos. Claudia Ciardone se dijo que estuvo con Messi, hay que ver si es cierto o no. Pero Dudoso. Bueno, del otro lado de la línea, acá sentada junto a nosotros, la tenés a Guillermina Pavón, la novia de uno de los futbolistas más importantes de la ciudad. Me gustaría que le hagas un par de preguntas como si fuera Luli Fernández o la otra que mencionaste, o Amalia Granata. A ver. ¿Me estás escuchando ya? Sí. Acá te escucho, sí. ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien, todo bien. ¿Todo tranquilo? Todo tranquilo. Bueno, Mario. Ahora digo, es un gran futbolista, mi hijo Pepo, y muy famoso ahí en Tandil. Claro que Obvio. sí. ¿Lo Sí, conociste sí. de chiquito o jugando al fútbol? Nos conocimos cuando estudiábamos juntos en el Instituto de Educación Física. Ah, está bien. Sí. O sea, vos los deportistas ya te gustan digamos, hace mucho tiempo, siempre te fijas en el deportista. No. Me fijé en él, nada más. Claro. No por futbolista, no solo fijarte en los futbolistas, ¿quién es el futbolista No, más importante? no, acá hay muchas así, pero no, yo no es mi caso. Yo lo conocí acá jugando en las inferiores, ahí nomás, qué sé yo, en una categoría. O sea, ¿te gusta él? Si fuese abogado también te gusta. No porque juega al fútbol. No, exactamente. Pero ¿quién es el futbolista más lindo, por ejemplo? ¿Vos le comentaste alguna vez, che, me gusta, no sé, Ah, Batistuta, por no, a ejemplo? mí la Brujita Verón. Ah, la Brujita Verón. Sí. ¿Y lo sabe tu novio? ¿Cómo no? Sí. Ah, hincha, Ya lo... hincha, ¿eh? ¿Eh? ¿Hincha de estudiante? No, él es independiente. Ah, porque viste que hay gente que no lo quiere mucho a Verón y parece por un poquito celoso. Claro, no, pero no es el caso de él. Está muy bien. Ya si se pone celoso por eso, ya es. Está muy bien, bueno. Gastón, vos que entrevistaste a varias botineras, ya dijimos algunas, ¿cómo la ves a ella declarando? ¿Está como una botinera a nivel nacional o no? No, muy tranquila, no tiene No perfecta. soy así yo. Claro, la botinera se le pone ese nombre a otro tipo de mujeres, a trepadoras, ese tipo de. Claro, soy la mejor. Soy la mejor. La veo una chica muy enamorada. Las botineras no están enamoradas, son trepadoras y buscan otra cosa, fama, plata. Acá en Tandil ahí tenemos también de Claro, no, ellas. en todos lados, obviamente. Me gusta el tiro bomba, Isabela. Pepo sabe de quién hablo. No vamos a dar nombres. No, por supuesto. Gastoncito, para ya irnos metiendo después de la pausa con las chicas, ¿querés cerrar de alguna manera en particular? No, primero consultar si el programa tiene tanto éxito que se estiró hasta después de la 21. ¿Cómo es el tema? Sí, nos pidieron por favor si nos podíamos quedar media hora más porque estábamos levantando la emisora.